amigos. Os presento otra vez a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenas tardes. Pues mira, vamos a continuar con la charla que hemos dado anteriormente. Aquí la estamos grabando seguida, pero yo os remito que volváis al primer tomo, al primer vídeo. ¿De qué estamos hablando? De Monor, este libro. Pongo las dos caras, en el que Sergio nos está dando, vamos a decir, nos habla de la palabra. Y entonces, en el primer vídeo le quedó algo por decir, terminar de decir, sí. Qué es lo que va a decir, y luego ya empezaríamos con lo que es la segunda parte. Como el otro vídeo es de una hora y pico y para no cansar hemos parado, vamos a quedarnos donde el final del otro vídeo, sí. Qué es lo que queda, qué falta por explicar. Sí, bueno, quería poner unos más ejemplos para que entendamos cómo han ido manipulando nuestra los significados de las palabras, cómo nos han hecho creer que una palabra tiene un significado y realmente semánticamente tiene otro significado, que es el que entiende nuestro subconsciente. Quería por ejemplo decirte la palabra prohíbo. Sí. Prohíbo, que quiere decir estar a favor del amor. Es decir, pro es una palabra que quiere decir estar a favor, ibo es una palabra acadia que quiere decir amor, corazón. Entonces, han creado una palabra, cuando quieren decir que no amemos, nos dicen prohíbo, prohibido. Y también quieren decir con prohíbo, es decir, que no amemos. Porque lo que ellos quieren es que nosotros seamos de que actuemos sin conectar con la emoción, porque es la mejor manera para que podamos actuar de cualquier manera. Es decir, si nosotros actuamos solamente a nivel cognitivo, a nivel de la psique, en el cual ya estamos contaminados, es muy fácil dirigirnos hacia cualquier ámbito o cualquier interés que no es el nuestro. También hay otras palabras como pues no sé, preparado, es decir, estoy preparado. Y claro, preparado, pre es un prefijo que quiere decir antes de. Y luego, si estoy preparado, luego, pues si ya no estoy preparado, ¿luego qué voy a seguir estando? Pues parado, que es lo que quieren, que estemos parados, que no nos movamos. Porque preparado tendría que ser preactivo. Es decir, antes de estar activo, estoy preactivo y luego estoy activo. Hay otra palabra más que también me gustaría exponer, que se llama esperanza, ¿no? La esperanza, preciosa. Esperanza viene de espera, que quiere decir en griego, quiere decir atardecer, anochecer. Entonces la esperanza es la anochecer. A ver, entonces después de la esperanza viene la noche y no hay nada. Es decir, es una manera de engañarnos, que pase todo el día y llegamos a la nada, que somos nosotros, nada. Es decir, y claro, ¿y cómo nos siguen sacando del centro? Pues por ejemplo, cuando estoy en la mañana, sí. ya es mañana, ya estoy en el día siguiente, porque es el mañana. Entonces el mañana no es hoy, si estoy en el mañana, es al día siguiente. O sea, no estoy viviendo la realidad del aquí y el ahora. Correcto. Y si estoy por la tarde, pues ya es tarde. Entonces si ya es tarde, ya he llegado tarde. Por la mañana es mañana y por la tarde ya es tarde, entonces no he llegado. Bueno, pues me voy a poner en el mediodía. Medio, io, quiere decir mío, med, es una palabra acadia, que es med, que quiere decir muerte. Entonces el mediodía no existe, el medio no existe, codificadamente no existe. Entonces ni por la mañana, ni por la tarde, ni a mitad, nada. Por la noche sí, pero por la noche no vamos a ver nada. Y entonces estamos fuera, estamos apagados. Estamos fuera de cobertura. Entonces así, ese es el, entonces en todos los ámbitos que nos vamos moviendo, o todas las diferentes informaciones, o todas las diferentes programaciones que intentamos, donde intentamos conectar, pues encontramos limitaciones, encontramos bloqueos y no vamos cara al aire. Me hace gracia también el ejemplo, antes de continuar, que has dicho antes, de prohibir, ¿no? Prohibir. Si tú le dices a un niño, esto está prohibido, sabes que lo va a hacer, con lo cual... Lo va a hacer seguro, porque le estás diciendo, ámalo. Ámalo, entonces lo va a hacer seguro. Entonces hay que prohibir las cosas a los niños, por ejemplo. No, el sistema, sí. Cuando quiere que hagamos algo, nos lo prohíbe. Como la droga. Está prohibido y entonces el síntoma droga. Claro, vamos. Prohibido la droga, para que lo hagas. Prohibido el alcohol. Claro, la droga... Está codificado como drago. Es simbólicamente el alimento del drago que nos surte a nosotros. Por eso, mientras estemos atrapados en la droga, estamos unidos simbólicamente al drago.
que el drago es un animal mitológico. Y por ejemplo, alcohol quiere decir al en sumerio quiere decir malevolencia y col quiere decir destrucción. Es decir, no solo la sustancia nos puede perjudicar a grandes dosis, sino la misma codificación está implícitamente en la codificación está para poder autodestruirnos. Claro, ahí nos vamos a la palabra gol. Gol es una palabra sumeria que quiere decir destrucción. Cuando hay 50.000 bocas que están gritando gol y dando toda su emoción, invocando gol, están pidiendo por favor la destrucción. Y luego, de lo que estamos sembrando, cosechamos. O sea, me estás hablando, en un partido de fútbol, si tú metes un gol y la afición dice gol, estás diciendo que toda esa gente se muera, el bando contrario. Están creando un potencial destructivo, que no quiere decir que ese potencial destructivo sea para ellos. Es como subir una información a la nube, que luego esa, a nivel informático, que luego ese potencial creativo, luego se puede derivar y descargar a otro. Vale, es decir, lo que hacen es crear potenciales destructivos que luego se utiliza o se reutiliza de otra manera. Como la energía se transforma, pues ahí lo dejamos, ¿no? Correcto. También era, pues, es curioso, por ejemplo, la palabra orar a Dios. Pues or, como ya he comentado en el primer vídeo, quiere decir servir. Entonces, orar a Dios es servir. El oro, servir tu emoción y al mismo tiempo servirte tú. Es decir, te das todo para Dios, para este Dios. Sí. Pero yo lo curioso es que es un Dios que necesita si es Dios. Yo es que siempre me he preguntado, ¿qué puede necesitar Dios si es Dios? ¿O realmente no es Dios y es un farsante? Es que no lo sé. Por un Dios no puede ser un necesitado. Entonces, si necesito que me sirvas... Yo no soy Dios. Si Dios se hace fractal, es para tener vivencias del mismo para ver que no está solo. De que existe, se crean diferentes realidades a través de yo fractalizarme, ¿no? Yo soy Dios, me fractalizo, y entonces me hago despejo a mí mismo conforme me siento que estoy vivo. De la otra manera, pues no existo. Ya, pero normalmente se supone que si tú eres una divinidad y eres un creador, tú no necesitas manipular o inducir a los demás a que hagan lo que tú necesites que te hagan. Es que no tiene ningún sentido. No, porque esas entidades de las que tú hablas, que son manipuladores, esos son como tú y como yo, de carne y hueso, son correcto, 3D. Correcto. Son seres 3D. O sea, que físicamente los puedes encontrar en la calle. Entonces, lo que dices tú, es una raza depredadora que probablemente en la escala evolutiva está por encima nuestro. O similar. A nivel evolutivo no lo creo. Pero a nivel depredador sí, es decir, yo creo que han utilizado nuestra lo que entendemos por compasión y por la, digamos, utilizan la compasión para depredarnos, pero luego anulan nuestra compasión para actuar con nuestros semejantes. Es decir, como tendríamos que actuar, nos lo bloquean y como no tendríamos que actuar, nos incitan a que lo hagamos, poniéndonos, pues, trampas, caramelos. En griego se dice doloma. Es curioso, hay una palabra que ha hecho, que hace bastante daño, que es casado o casada. ¿Vale? Entonces el problema, bueno, la trampa está en la palabra novio o novia. Novio es una palabra que quiere decir luz y vida. No, es luz, bio es vida. Y novia es luz y vida. Entonces tú cuando eres novio o novia, quiere decir luz y vida. Y luego te casas. Entonces dicen, ahora ya estás casado. Entonces ahora ya estás cazado. Estás cazado por el sistema. Has entrado dentro de una nueva realidad. Claro, que han unido casado con casado o casada. Y también lo han unido con, se puede unir con cansado, cansada. Con casto, casta,
castrado, castrada. Entonces, cuando te das cuenta de esa realidad, cuando te separas. Claro, porque está, vas a menos. Y dices, jolín, antes de estar casado, cuando yo estaba conviviendo con mi pareja, me encontraba yo muy bien. Y en el momento que la he casado, pues la he fastidiado. Me la he fastidiado. Porque firmó un contrato casado, que ahora no tiene vuelta atrás. Correcto. Así es. Entonces, eso, digamos, a nivel de la codificación, sí. te ponen una palabra y alrededor tienes todas las trampas cognitivas. Y entonces, en el momento que tú las integras en tu subconsciente, entonces allí estás out. Y entonces entras en el conflicto. Y entonces es cuando ya entras en la enfermedad, entras en los sentimientos densos y en los sentimientos de si quieres, de sufrimiento. O de pena. Podemos llamarlo tristeza y también de miedo. Es decir, todo lleva a eso. Es decir, al final, por todas todos los deseos que tiene el ser humano, ahí nos están esperando para que a partir de allí ellos nos puedan atrapar y recoger. Y entonces allí nos reconducen para sus intereses. Pero nunca conseguimos nosotros, o nos es muy difícil poder cosechar lo que realmente creemos que estamos sembrando. Interesante. ¿Seguimos con más ejemplos o segunda parte? Hay una palabra que también hace bastante, que nos ha hecho bastante daño, que es amar. Amar es una palabra latina que viene de amargura. En francés es amer, en rumano es amar, y amar es amargura. Y en francés, amer es amargura. Entonces, amar es una palabra que quiere decir amargura, no quiere decir amor. Entonces, cuando nosotros queremos... Te estoy amando, te estoy amargando. Eso es. Cuando te estoy amando, te estoy amargando. Te estoy amargando, con lo cual te tengo que dejar tranquilo y a tu aire. Y cuando me quieres amar, yo salgo corriendo y no sé por qué. Pero me tengo que salir corriendo porque me va a amargar la existencia y no sé por qué. Es que quiere decir que, claro, que como la palabra crea una realidad fonética. Correcto. Y es una trampa, entonces decimos estas palabras, para la gente que está viendo este vídeo y a lo mejor en Palma y la otra no la ha visto, lo que da a entender que lo que estamos hablando es que si fonética, bueno, la palabra tiene un significado y le han dado la vuelta al revés y nos manipulan, ahora mismo estamos descolocados con el idioma, porque estamos creando realidades que nos están en... O sea, a nuestra contra, a ver, y a nuestro favor. Correcto. Y aquí, ahí... Madre mía. No para. Una bomba. No para. Como, por ejemplo, también, siguiendo lo de amar, está lo de amartia, que quiere decir, en griego, quiere decir pecado. O sea, amar es un pecado. Si por un lado prohíbo el amor, y amar, o amargura, o pecado, es decir... Nuestras emociones tienen que estar apagadas. Es decir, esas son las órdenes implícitas y explícitas que quieren que nos transmiten. Bueno, decir, momento de publicidad, que se nos ha olvidado hacer en la primera parte. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en la página web, que es www.monor.org. Bueno, cuando hemos escrito siempre, o sea, al principio y al final, el libro saldrá en cada vídeo, pero bueno, ya lo decimos, y es la primera parte de tres. Es el primer libro en castellano. Ahora va a venir el segundo libro y ya estoy también elaborando el primero en inglés. Vale. ¿El primero de qué consta, el segundo de qué consta y el tercero? Okay. El primer libro consta del castellano y también hago viajo hacia el origen, que es el sumerio, el origen de las lenguas. Y también hago un poco de una explicación a mi forma de interpretar metafísica, porque hay que entenderlo a grandes rasgos. Un poco todo. Hay que, para poder entender un poco cómo funciona la Matrix, hay que tener una visión holística de todo. Un conocimiento holístico, no solo visión. Un conocimiento holístico de todo, por lo menos un poco de todo, para poder entender cómo funciona. Porque si es como si nos falta un pie, es como vas cojo, entonces no se va a poder caminar bien. La segunda parte va, digamos, hago un seguimiento y sigo del sumerio, ya entro en el acadio, un poco en el siriaco, algo de egipcio y sánscrito, y luego griego y latín. Y la tercera parte serán las lenguas coetanas para el entendimiento castellano. Lenguas romances también. Luego romances. Y luego
en el libro, en el inglés, digamos, en el libro, digamos, anglosajón, allí voy a hacer, digamos, una recopilación de todos los tres, de los tres libros anteriores que hay en castellano. Muy bien. Pues tú mismo continúas si quieres con otras palabras. ¿O entonces pasamos? Sí, me gustaría, por ejemplo, bueno, quería dejar claro lo que nos quieren los que han hecho esta programación, la palabra humano. Humano en sumerio quiere decir insecto o bicho. De ahí han sacado la palabra. Lo pueden ver en el diccionario, es decir, ahí está. Insecto o bicho. Es decir, eso es lo que somos para ellos, insecto o bicho. Es decir, si tú te sientes insecto o bicho, pues somos alimento del reptil. Pues eso. Es muy. Y luego al lado hay otra palabra que es humamo, que quiere decir bestia. Es decir, por si acaso no tenemos bastante, bestia. Es decir, se ve que nos codifican para ser los más exquisitos de esta. Si veis que se me pone ojo de lagarto, ¿eh? ¿Qué puede pasar, eh? Hay una palabra que ha hecho que, por lo menos, bueno, como soy de origen griego, que me hace gracia, que es filo. Filo. Filo quiere decir amigo, pero amigo. Claro, aquí por si acaso dicen el filo de la navaja. ¿Eh? Quiere, ¿no? Es decir, con el filo, es decir, con mi amigo te pego la puñalada. Al amigo le tienes que clavetear como sea. Y luego hay una palabra que están utilizando mucho, que es pedófilo. Y pedófilo quiere decir, primero hay una cosa que está clara: un niño no es un pedo. Y pedo quiere decir niño en griego. Pero así, pedo es niño. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el castellano llaman al niño pedo? Es que yo no lo entiendo. ¿O es que no quieren que lleguemos a la niñez? Lo que pasa es que quieren que nos mantengamos en un estado de bebé. Por eso nos hacen beber todos los días. Entonces tú, cuando estás bebiendo todos los días, estás aceptando que sigues siendo un bebé. Y en el momento que a ti te hacen beber leche todos los días, o te incitan, o te inducen a beber leche todos los días, lo que hace, tu cuerpo detecta que sigue siendo un lactante, y entonces tus sensores, que se activan cuando alcanzas una cierta madurez, los radares, nunca se activan. Y entonces sigues en un estado, es una otra manera de que sigas en un estado de confusión. Y entonces pasas de papá al papá sistema. Porque te siguen generando un estado de. Al generarte esta confusión, estás en un estado de miedo, porque estás desorientado. Bueno, hay otras palabras también que las asocian a las palabras que nosotros digamos, porque hay veces que ponen la sombra a las palabras, ¿vale? Para que nos derivemos hacia la densidad, y entonces, digamos, nos crean un anclaje. Por ejemplo, el pasado nos lo han asociado a pesado. El presente lo han asociado a decir presente, por ejemplo, es presentir, antes de sentir. Entonces, si antes de sentir no puedo vivir el presente. Porque para poder vivir el presente tengo que estar sintiendo en el momento. Entonces, sigue pasando lo mismo con lo de mañana y la tarde. Es decir, seguimos estando fuera. Y luego el futuro nos asocian con fútil. Es decir, desaparece. Y nos dejan en la nada. Por eso es muy difícil a nosotros, con la codificación del logos, creativizar. Es complejo, porque el logos no nos va a ayudar para nada. Por eso es muy importante realizarlo sin verbalizar, solo con el sentimiento. No, cuando uno es artista y tiene creatividad, no habla. ¿Me explico? O pintas, o haces una escultura, o haces un trabajo creativo a través del ordenador o lo que sea, pero no hablas. Es un estado creativo. Pero en el momento que hables, ya se ha ido todo. Eso es. Es como que se te escapa. Hay otra palabra importante que es libre. Libre es una raíz sumeria, acadia, que quiere decir
amor también, cariño, amor. Entonces, si yo me libero, ¿qué es lo que he dejado? El amor. Entonces, no me libero, me quedo. Porque un ser humano que deja su emoción, ya no es un ser humano. Es un ser vacío. Entonces, podríamos poner un montón de ejemplos para entender cómo nos han ido manejando nuestro subconsciente y entonces manipulando nuestra conducta. Una asociación más que de palabras que he descubierto o me ha parecido o interpreto así de que nos afecta en el día a día son las tres palabras de hombre, hambre, hembra. Entonces las han unido para entrar en la necesidad. Nos han creado la necesidad del hambre con la hembra y de la hembra tiene la necesidad de hombre, del hombre y la hembra del hombre, y también del hombre y la hembra, hambre. Es decir, y a partir de ahí, de esta composición, pues van manejando las necesidades y te van utilizando dentro de la necesidad para que te muevas y con hacia las directrices donde nos van guiando. Entonces ya ahora, ya para ya dejarlo, nos vamos a ir un poco en las curiosidades. Para poder entender, bueno, es curioso, dentro también quería comentar lo de los niños índigo, que se comenta tanto. Dig, que decir sufrimiento. Entonces, y niños índigo son los niños del sufrimiento. Voy a contar una cosa que me dijeron hace poco, no es mía, pero yo la integro. Los niños índigo son los niños híbridos de los extraterrestres. ¿Vale? No sé si a nivel genético, si a nivel emocional, si a nivel no sé cómo. Pero como estas razas se están muriendo como razas y necesitan híbridos, los niños índigos son esos híbridos. ¿Y qué pasa? Que son niños pues, que tienen todos los programas negativos de todas las razas a las que se han hibridado. Y entonces ahí le doy los niños del sufrimiento. Exactamente. Luego comentaré lo que son los niños cristal, que eso es otro tema. Es... Mira, para que veas cómo nos dan órdenes, en el siglo XX dijeron que estamos en la época de la tecnología, ¿correcto? Tecnos quiere decir hijos. Entonces, nos están diciendo que tengamos hijos y que procreemos. Eso es lo que ha ocurrido en el siglo XX y ahí hemos podido ver cómo ha habido ese crecimiento demográfico hasta donde hemos llegado, que somos unos 7.000 millones de habitantes. ¿Y ahora en cuál estamos? Ahora estamos en... O sea, si antes, en el siglo XXI. ¿No? El siglo XXI. ¿Qué es el siglo XXI? Por ahora aún siguen... Ahora estamos en un proceso de cambio. Y ahora estamos intentando, cada uno desde su ámbito, buscar una salida para sí mismo. Dicen que es la era de Acuario. Si tú hablas con una persona que habla de... Pero la era de Acuario es la era de los arios del agua. Ario es una palabra... Arios del agua. Los arios del agua. Ario quiere decir raza. Ar es una palabra sumeria que quiere decir esencia. Y ag es mi esencia. Es decir, los arios no son nadie. Ario solo quiere decir raza. Nadie puede decir yo soy el ario y tú no. Porque todo el mundo es ario porque todo el mundo tiene una raza. Entonces, ario quiere decir raza. Pero ario... Y los acuarios pues son la raza de Sirio, la raza anfibia. Que nada, pasa palabra. La raza de la cresta. Pasa palabra, vamos con las palabras. Bueno, hay una es curioso como el cómo nos han metido en dicotomías, en el enfrentamiento. Es decir, por ejemplo, la palabra o ángel o demonio, que lo hemos podido ver en muchas películas de Hollywood, ángel y demonios, ¿no? Entonces, ¿cuál eliges? ¿El ángel o el demonio? Bueno, pues ángel es una palabra que quiere decir an es cielo, g quiere decir oscuridad y él es divinidad, es decir, el ser oscuro del cielo, o el ser divino celestial, oscuro. Demonio quiere decir dimos, es el poder del pueblo, demonio es el poder del pueblo. La fuerza, la gloria del pueblo. Es una palabra griega que viene de dimargio, en griego quiere decir el alcalde. Entonces, ángel quiere decir el ser oscuro, celestial, demonio quiere decir el poder del pueblo. ¿Vale?
Pero luego encima de Ángel te ponen una imagen que no es bonita, para nosotros positiva, y encima del demonio te ponen la imagen del Draco. Entonces te hacen un cruce. Entonces, si estás con el poder del pueblo a nivel logos, tienes que aceptar esta imagen, que no es la tuya, es la del Draco. Y si aceptas esta imagen, que es la tuya, donde tú resuenas, tienes que aceptar esta palabra, que es el ser de la oscuridad divina. Quiere decir, el Draco se llama Ángel y la imagen de lo que nosotros entendemos por ángel se llama demonio. Eso es la confusión. Entonces, si nos lateralizamos de un lado a otro, siempre estaremos con ellos, con estas entidades. ¿De aquí la propuesta sería? Aquí la propuesta de... A ver, es muy difícil. Eso depende de cada uno. Uh-huh. Vuelvo a decir, como entremos en buscar, digamos, ahora me voy a llamar demonio, hasta que no hayas limpiado esa emoción anclada de oscuridad, de esa falsa oscuridad, puedes derivarte hacia la malevolencia, si se puede decir así. Entonces hay que tener, digamos, hay que entender, hay que integrarlo, pero lo que no hay que hacer es entrar en esa dicotomía. Lo que pasa es que aquí ahora, hay un rollo con ángeles, arcángeles, querubines, ¿no dices? Hay una especie de escalas que... Son todos los mismos. Los mismos, ¿no? Los mismos. Vale. Arj en sumerio quiere decir vaca. Es un epíteto de los dracones. De ahí viene el arca perdida, que es encontrar a la Draco o al Draco. Como son seres andróginos, tanto se puede hablar a nivel femenino como masculino. Bueno, para quien nos esté viendo, podríamos decir lo que es un Draco, ¿no? O sea, decir, pues claro, escucha decir Draco, 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 ¿qué es un Draco? Un Draco es el, por lo menos ellos se autodenominan así, porque realmente no hemos visto al Draco, pero los tenemos plasmados a nivel gráfico, digamos, y a nivel dentro de las costumbres, en las diferentes culturas. Lo tenemos integrado, y el Draco es una entidad que según la codificación vienen de las Pléyades, bueno, los Draco primigenios, que vienen de las Pléyades, que está en la constelación de Tauro, ¿eh? Ahí en las Pléyades está compuesto por los siete cabritos, ¿no? Y está el sol central, que ellos llaman central, que es Alción, sí, o Sion. No sé si te suena la palabra Sion, que todo acaba en Sion. Pues ahí está. Es la casa de los... Dentro de la codificación, dentro de la lengua, ellos llaman que esa es su casa. Cuando vienen a la Tierra son los ángeles caídos, son los ángeles de la oscuridad, por la palabra. Hombre, realmente los ángeles caídos, pero no se llama ángeles, somos nosotros. Porque nosotros realmente somos los que hemos perdido, por lo que sea, hemos perdido nuestra divinidad, que es lo que tenemos que recuperar. Identidad también, bueno, claro, somos lo que somos. Hemos caído, no, hemos tropezado, pero dando vueltas. El problema es que todas las razas, el animal, sabe que es animal, sabe dónde viene, sabe hacia dónde va, y nosotros no sabemos históricamente quiénes somos ni hacia dónde vamos. Claro, si no sabe de dónde viene, no puede saber hacia dónde va, es muy fácil manipularte. Claro, estas entidades son andróginas, tienen cuernos, son ovíparos y encima tienen rabo. Rab es una palabra acadia que quiere decir el poder y la fuerza. Por eso los rabí adquieren esta palabra porque la fuerza de los rabí no está en ellos, sino está en el logos. Entonces los rabí cogen esta palabra que quiere decir poder y fuerza. Y yo ahora me pregunto, ¿por qué el poder y la fuerza está en el rabo? Claro, por eso nuestro aparato masculino, reproductor masculino, el pene, lo llaman rabo también, para que nosotros nos empoderemos. De todas maneras, el coxis es el rabo del ser humano. Es como una especie de colita que me ha crecido. Nosotros estamos en un grado evolutivo y podemos evolucionar, digamos, la humanidad o el ser humano, la especie que llamamos humana, que no somos insectos, es decir, podemos evolucionar como cualquier especie
alcanzando la masa crítica, podemos evolucionar hacia donde queramos. Lo que pasa es que llevamos 10.000 años sin poder evolucionar porque estamos bloqueados a nivel cognitivo y disociados. Porque estas entidades lo que quieren que nosotros evolucionemos hacia su genética. Porque ellos por lo que yo he podido ver y por lo que he podido entender, están entrando en colapso y lo que quieren es cruzarse genéticamente con nosotros para poder reflorecer o dar un aire fresco a su genética. Porque si no van a entrar en colapso, como hacen los animales, cuando cruzamos razas que, por ejemplo, los perros que son pedigrí, pues llega un momento que pierden esa genéticamente se degradan. Sí, bueno, aquí pasa también en la alta sociedad cuando se cruzan entre ellos, ¿no? Que pierden esa sangre azul que le llaman ellos. Correcto. Y salen los niños retrasados mentales. Correcto. Defectos y ya es. La raza ha degradado. Claro. Entonces se casan con una de fuera para poder renovar. Aquí hay una palabra griega que se llama, que es kerata, que es decir cornudo. ¿Vale? De ahí salió la otra palabra griega, que es krata, que es el poder y la fuerza. Ya estamos otra vez por otro lado con Rabí, pero ahí lo han hecho en Grecia, en el griego clásico. Entonces, de krata ha venido kratía, que es democracia, aristocracia, autocracia, ¿vale? Democracia. Democracia, que es el poder de los cornudos. ¿Vale? Dimos es el poder del pueblo, gracia es cornudos. De ahí vino la gracia. Entonces, cuando te dice la gracia de Dios, lo que estás recibiendo son los cuernos de Dios. ¿No? Y de ahí la gracia sale gracias. Entonces, cuando decimos gracias, es porque nos han dado unos cuernos simbólicos. Entonces están esperando a ver si se alcanza esa masa crítica para ser unos cornudos. Pero no cornudos simbólicos, sino cornudos a nivel físico. Están esperando que nosotros como raza evolucionemos hacia, que digamos que nos draconicemos. Por eso es muy gracioso lo de los ovíparos. Porque si el hombre tiene polla, ¿la mujer qué hace? Empolla. ¿Eh? Pero la mujer no es una gallina. Claro. ¿Eh? Pero gallina está codificado, gallo, quiere decir, en acadio quiere decir demonio. Gallina quiere decir, na es ser humano endemoniado, gallina. Un gallina es un ser humano endemoniado. Sí. Cuando dices a alguien, eres un gallina. Por eso se calienta. Claro. Claro. Hay una cosa que es. Es curioso, hablando de gallo. ¿Tú sabes cuándo se celebra la misa del gallo? Bueno, sí, en Nochevieja, ¿eh? Muy bien, en noche. No, estás cerca. Bueno, por ahí, da igual. Nochebuena, te voy a decir. Vale. Vieja nueva, digo, por ahí. Anda. 24 de diciembre. Sí. Vale, ¿y a quién damos la bienvenida? Bueno, el nacimiento, ¿no? ¿De quién? De niño Jesús. Pero gallo, ¿qué quiere decir? De que viene el endemoniado. El diablo. O sea, llega el diablo. O sea, entonces, ¿a quién estamos entronizando el 25 de diciembre? Al endemoniado, al anticristo. No. ¿No? No. Porque dicen que Jesús nace en agosto, el auténtico. Yesu es una palabra del dios Su, que Su es como codifican a los pleiadianos. Uh-huh. ¿Vale? De ahí vino la palabra el diablo primigenio, que es Pazuzu. No sé si has oído hablar del diablo primigenio sumerio, que era Pazuzu. No. La verdad es que no. Y en Oriente lo llaman Bazuki. Por ese nombre sí. Bazuki. Eso sí lo escucho. Bazuki. Y en sumeria era Pazuzu. Es decir, Yesu
es el Draconzu. El dracón, has dicho. El Draconzu. Cristo viene de la palabra del acadio y que es Cris. ¿Correcto? Cris en acadio quiere decir macho cabrío. Estamos hablando de los niños cristal. Son los niños cornudos, que es lo que están esperando que venga. Por eso quieren hibridarnos para poder cruzarse con nosotros. Eso es lo que yo decía, ¿no? Correcto. Bueno, vamos cerrando círculos. Entonces está encaminado. Correcto. Bueno. Dragón viene del griego trago. Lo trago, no lo trago, ¿eh? Voy a pegar un trago, que es el macho cabrío. Si volvemos al símbolo de Baphomet. Entonces, Cristo Jesús es el dragón Zu. Y el amor crístico es el amor al dragón. ¿Y el anticrístico? Es el bueno. Pero claro, no hay que ser anti. Porque si entramos en conflicto, entonces entramos en su paradigma. Entramos en su polaridad. Y a nivel de violencia o a nivel de conflicto, ahí tenemos toda de perder, porque ellos son más depredadores que nosotros. Claro. Ahí vamos a hacer el ejemplo de decir, por ejemplo, yo soy el sistema. Yo estoy en Davos y hago una propuesta, ¿vale? Y la propongo al pueblo, ¿vale? Y tú eres el antisistema, entonces aprieta el limón, y entonces mi propósito se mantiene, ¿eh? Vamos a ver que se vea limón. El propósito se mantiene, ¿vale? Entonces, mientras tú seas anti y yo, tú, el propósito se va a mantener gracias a tu fuerza contraria. Porque es un choque electromagnético, que es la que genera el espacio. ¿Vale? Entonces, la única solución para que mi propósito no esté en nuestra realidad es que tú no seas anti, no seas nada. No me hagas ni caso. ¿Puedes quitar la mano? Y esta es la única solución para que las realidades que no queramos o que no participen, digamos, que no sean, no estén en nuestro ámbito, no aparezca nunca o desaparezca. Es decir, la única manera es no ejercer ni esfuerzo contrario ni a favor. Es decir, no hacer ni caso. La ignorancia. Lo que hemos podido representativamente ver con el limón, que la realidad no hay que... cuando algo no queramos que sea partícipe de nosotros, no tenemos que apretar, digamos que no tenemos que hacer esfuerzo contrario. Porque entonces estamos haciendo que la realidad que no queremos que sea partícipe de nosotros sea permanente. Entonces lo que hay que hacer es obviarlo. Es la única solución, no hacer ni caso a las propuestas que el sistema nos quiere introducir en nuestra realidad. Es la única solución. Lo solo que el miedo atrae. Entonces cuando lo que hacen, repiten muchas veces un mismo lema y lo hacen, intentan transmitirnos el miedo sin quererlo, también lo atraemos. Porque hay dos maneras de atraer una realidad. Una por hacer la contra, por compresión, y otra por succión, que es a través del miedo. Utilizan las dos maneras. Como el miedo a no tener dinero. Es muy difícil, porque sigue viniendo el no dinero. Sí, si tengo miedo a no tener dinero, sigue viniendo el no dinero, la nada. Muy bien. Entonces lo que quería, digamos, siguiendo el tema de Jesús el Cristo, yo lo que te... Mira, hay una palabra siríaca, es decir, Yahvé o Jehová, en siríaco se pronuncia María. Entonces, Yahvé, Jehová, María,
es la misma entidad. Cristo Jesús es la misma entidad. En griego, Panagía es la Virgen María, que es Agía Pan, que el dios Pan es el dios diablo. ¿Vale? María, Ma'ar, Ma en sumerio quiere decir casa, y Mar quiere decir lugar. Mi casa, María. ¿Dónde está mi casa? Con el demonio. María, en el mar. En el mar. ¿Y quién es la Virgen? El gen de Vir. ¿Y quién es Vir? Pues Vir, en acadio, quiere decir becerro. Es el becerro de oro, que es Baal. ¿Vale? Vamos. Más palabras, más. Entonces, Baal, digamos, en sumerio, Baal está codificado como una raza anfibia, que son los provenientes de Sirio. Eso está en la, en, es la interpretación del, de los mensajes que están dentro de las lenguas. Porque para poder manipularnos, tienen que darnos todo el mensaje. Lo solo que el mensaje nos lo dan confundido para que nuestro consciente no lo pueda captar. O lo interpreta al revés y ya está. Y ya está. Pero nuestro subconsciente sigue las directrices porque estos mensajes o criptomensajes están en coherencia con los mensajes anclados en nuestro subconsciente. Entonces ahí entramos en lo de orientarnos. ¿Vale? Orientarnos a Sirio, cuya raza es Baa, y también a Pléyades, cuyo, si se puede decir, el dragón gobernador, se puede llamar Zu. De ahí sacaron la palabra Pa, Zuzu. Son todas las mismas entidades que, digamos, con diferentes nombres y diferentes caras y diferentes simbolismos, se exponen hacia nosotros. Sí, pero son diferentes entidades que trabajan conjuntamente. Claro, es la raza dragón. O draco. Claro, ¿el draco qué es? Es una mezcla entre serpiente, reptil, cornudo, si puedes decir, como si fuera, digamos, venado o ganado. Y también es que es una composición de diferentes especies. Es una suma de diferentes especies que han derivado hacia lo que ellos son. Y nosotros somos una especie que hemos derivado hacia otra dirección. Ellos quieren que nosotros redireccionemos hacia su estatus y someternos. Bueno, sometidos ya estamos, pero ahora lo que quieren es fagocitarnos genéticamente. Impresionante. Hay una cosa, digamos, hay algo que lo hemos visto todos, es el interés de homosexualizar al ser humano. Claro, para hacernos andróginos y crear el tercer sexo, primero nos tienen que programar para que seamos homosexuales. Claro, ¿homo qué quiere decir? Homo. Hombre. Hombre, sí. Vale. Entonces, ¿un hombre sexuado es un homosexual? Sí. No. Ahí me estoy liando yo, ¿eh? Vamos a ver. Vaya más liado, aquí veo de mala manera. Vamos a ver. Un hombre sexuado... Es que le gusta su sexo. Un hombre sexuado es un hombre con su sexo. Exactamente, le gustan las mujeres. Con su sexo. Pero no tiene nada que ver con homosexual. Vale. Homosexual quiere decir hombre sexuado, no quiere decir unisexual. Entonces, de esta manera te dicen, en el momento que tú conectas emocionalmente hacia el hombre sexuado, es homosexual, y si homosexual es unirte a tu mismo sexo,
porque eso es el significado que ellos te hacen entender, pues entonces derivas hacia la homosexualidad. Digamos, todas nuestras conductas, o un alto porcentaje, son conducidas a través de la programación mental. Creemos nosotros que somos nosotros mismos cuando realmente actuamos bajo la programación mental a través de las lenguas. Esto es un plan de 8.000 años, no es un plan de 100 años. ¿8.000 solo? 8.000 años, desde la última glaciación. ¿Glaciación o el diluvio? Glaciación. Es decir, la glaciación fue hace 12.000 años, pero bueno, fue una... Ahora hablaremos luego, si quieres, mi forma de interpretar dentro de lo que yo he podido ver dentro de la del análisis de las lenguas madres, de qué es lo que ha podido ocurrir en los orígenes. Vale, pero antes hay unas palabras que antes, bueno, fuera de cámara me dijiste que también tenían un significado. ¿Cómo? Era Satán, Lucifer, Belcebú y todo Satán, eso. Dinos esas también qué significa. Claro, Satán viene de Sat, que quiere decir satisfacción. Entonces, An quiere decir cielo. Entonces, la plenitud celestial. Es decir, vamos también hacia la divinidad. Claro, si yo pongo Satán y pongo la imagen del raco. Si tú quieres la plenitud, tienes que aceptar esta imagen. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te quieres empoderar, tienes que aceptar esta entidad. Cuando Satán, codificadamente, es una buena palabra, pero la imagen no corresponde a tu realidad o a lo que tú quieres. Una cosa está clara. Estas entidades, si se muestran así, como son, saben que nosotros los vamos a rechazar, pero ellos no necesitan. Entonces ellos están tienen un plan para que de una manera sutil, lo más sutil posible, poder absorbernos, atraernos y que entremos en su realidad, en sus frecuencias, y entonces nosotros modularnos genéticamente hacia la especie draconiana, y entonces ellos un hibridarse con nosotros para poder hacer persistir su genética, pero al mismo tiempo nos tendrán sometidos. Eso es lo que se llama apocalipsis. Apocalipsis quiere decir apo, está mal dicho, porque apo quiere decir desde lo oculto. Claro, eso no quiere decir revelación. Apocalipsis es desde lo oculto. Revelación tendría que decirse anaclipsis. Es lo mismo que revelación, es volver a velar. Entonces una revelación no desvela nada, sino tendría que ser desvelación. ¿Y anaclipsis existe como palabra? Anaclipsis, sí. No, no había escuchado nunca. No solo que apocalipsis, sí. Hay una palabra, calipsis, que decir desde lo oculto, pero clipsis o clepsis, apoclepsis, que decir robo, que es el robo, desde el robo de la humanidad, porque lo que quieren es robarnos genéticamente. Bueno, y a otros niveles también, no solo genéticos. A ver, ellos a nosotros nos han utilizado de muchas maneras. Es decir, han utilizado lo que se llama nuestra luz, nuestra energía, han utilizado nuestro esfuerzo, han utilizado nuestra creatividad, pero su plan primero es draconizarnos, para cruzarse con nosotros. Hablando respecto a Satán, que es plenitud, Lucifer es el ser de luz. Entonces ya ponen la imagen del draco encima de Lucifer para que, si tú quieres ser un ser de luz, pues tienes que aceptar ser un draco. Cuando la luz somos nosotros, por eso nuestra madre da a luz, nos da a luz, nos alumbra. Nosotros somos luz. Claro, cuando hablan de hay que luchar contra el terrorismo, terror... Ter es tierra, or es oro.
El oro simboliza la luz condensada. Lo que quieren evitar es que la luz se condense en la tierra, nuestra luz. Porque si nosotros tenemos nuestra luz, ellos ya no la tienen. ¿Me entiendes? Sí. Ya no podrán apropiarse de nuestra luz. No sé si había comentado lo del ELA. Había comentado en la... El ELA ya está, ya lo he comentado. Sí, es decir, ellos nos van mandando mensajes que nosotros no entendemos ni papa, pero nuestro subconsciente sí. Entonces nosotros, cuando lo del él también está, se comentó en la primera charla. Los del ISIS. Sí, creo que sí. También estaban comentando también. Bueno, lo del ISIS, no sé si me lo contaste a mí o lo contaste. Es que lo del ISIS te lo he comentado antes, pero lo voy a volver a comentar. Sí. Vale. Sí, dilo. Lo del ISIS quiere decir ascendido. ¿Vale? Entonces la diosa Isis quiere decir la ascendida. ¿Vale? Osiris quiere decir el de Sirio. ¿Vale? Y Horus es Hor, que en sumerio se pronuncia Baal. Entonces, las tres entidades es la misma entidad que es Baal. ¿Vale? Hablando de Isis, ahora hacemos un cambio. Isis, que es lo que está ocurriendo ahora en Mesopotamia, en Irak. Isis, ellos crean una alarma social, provocan una alarma social y un rechazo social. Isis quiere decir ascensión, y ei, o él, porque es una I, pero ponen un palo como si fuera una L. Entonces hay dos lecturas. Ei, que quiere decir nuestro. Él es divinidad, nuestra divinidad. La ascensión, Isis, a Él. La ascensión a nuestra divinidad. Entonces, cuando tú rechazas esos mensajes de esas actuaciones, que no tienen nada que ver con esos mensajes, tú estás rechazando la codificación interna, que es que tú asciendas a tu divinidad. Por eso ponemos el cubo de agua fría para que no podamos dar el salto a nuestro potencial como especie. Entonces, todas las religiones, todos los símbolos o las divinidades que nos han presentado de las diferentes religiones, al final confluye en los mismos. Baal. Baal y Zu. Que Baal es el jefe Draco, por decirlo de alguna manera. Baal siriano, el de la cresta, anfibio. Ser anfibio. Y Zu son los dracos primigenios, que no son los seres anfibios, que en su día son los que sometieron a la raza de Sirio. A la raza anfibia. Lo que los de Baal quieren hacer con nosotros, someternos, es lo que Zu, los pleiadianos, hicieron con los sirianos. Es decir, la víctima que quiere victimizar. Yo pensaba que los de Sirio eran buenos, para que vea. A ver, ellos no te van a decir que son maravillosos, ellos saben quiénes son. Tú, cuando quieres depredar, tú no enseñas tu cara. Tú enseñas tu cara cuando ya sabes que la víctima ya no se puede escapar. ¿Vale? Es la tentación. Para depredarte, yo te tengo que tentar. ¿Correcto? Uh-huh. Claro. ¿Cuál es la raza, si quieres, la raza humana que está dominando al resto de las razas? ¿Adelira? No, raza humana. Ah, bueno, la blanca te refieres. Raza blanca. ¿Cuál es la raza o la comunidad que nos está manejando el resto o que tienen supremacía sobre el resto de las comunidades humanas? La blanca. Pero dentro de la blanca. Ah, la judía. La judía, muy bien. Sionista, más bien. Es diferente.
hebreo, sionista, es diferente, pero bueno, sí, podemos decir sionista, pero bueno, la raza judía. La raza hebrea, en hebreo, se pronuncia Baal Mispajá. Ellos se autodenominan los elegidos por Dios. Por Baal. Por Baal, por su Dios. Claro, casado, dueño, en hebreo se pronuncia Baal. Esposa, en hebreo se pronuncia Baala, que es la misma entidad. Todos están unidos con Baal. En griego, casado se dice, casada se dice pandremeno. Pan es el diablo, que viene de Ba'an, que es la entidad Ba'an, que es cielo, venido del cielo, que es la entidad de Sirio. Nosotros, a nosotros nos lo llaman cuando nos unimos matrimonio. Matri está basado en un matriarcado. Por eso la suegra tiene el permiso de darnos en las orejas, codificadamente. Matri viene de Mitra. Matri. Matri, matrimonio, viene de la diosa Mitra, Zoroastro. Mitra viene de Dar, que es el macho cabrío, que es un epíteto de los Draco. Es decir, siempre nos vamos casando simbólicamente con ellos. Y entonces, nunca no solo no se van de nuestra realidad, sino estamos metidos en el ombligo de su realidad y no podemos, y es casi o prácticamente imposible salir de esa realidad. ¿Y nos puedes decir algo de lo que sabes tú de las tablillas sumerias en este caso? Hay una parte de Zacarías Sitchin que yo no estoy, digamos, cuando ellos ven, a mí el hecho de que Zacarías haya realizado los estudios en Tel Aviv, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Me da mucho que pensar. Toda la información la pongo en cuarentena, ¿vale? De todas maneras, como yo te he dicho, cuando para poder confundirte tienen que darte una parte de verdad. Entonces, esa parte de verdad que dice Zacarías Sitchin, hay que aprovecharla. La otra parte, como los tiempos, digamos, que habla de cientos de miles de años y todo eso, yo lo pondría mucho más cercano, ¿vale? No lo pondría tan lejano. Como cuenta los años, como habla del espacio-tiempo, lo dilata demasiado. Yo lo pondría mucho más cercano a la actualidad. Yo lo movería todo desde la última glaciación. Yo no me iría más atrás. De todas maneras, atrás, dentro de mi interpretación, la Atlántida, según yo he podido ver, digamos, en la Atlántida es, digamos, el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, antes de ser un mar era un lago. Correcto. Vale. Ahí estaba la raza osiriana, que es la raza de Baal. Correcto, la raza anfibia. Muy bien. ¿Cuál es? Si quieres ocultar algo, lo tienes que esconder en un espejo. Entonces, tú, si puedes leerme, hay una isla en el medio del Mediterráneo. Creta. No. Ah, Malta. Malta. ¿Puedes leérmela al revés? Atlán. Malta representa o es la capital de la Atlántida. Hombre, es la que tiene la de esto más antigua. Claro, por eso la Orden de Malta es la Orden de los Atlantes. Y ahí vivían seres anfibios. Anfibios. Porque en Malta lo que se ven son unas líneas como unos riles, ¿no? Y tienen una especie de, bueno, para mirar el cielo, ¿no? Una especie de construcciones. Y se dice que ahí es como la cultura más antigua del Mediterráneo. Correcto. O del mundo. Correcto. Mundo antiguo. Si tú te fijas, puedes mirarlo en Google Earth. Cuando ves, si quieres lo que es Grecia, si tú miras,
parecen las copas de las islas, son como copas de montaña. Claro, porque el nivel estaba más bajo. El nivel tendría que estar mucho más bajo. ¿Y qué sucedió en Creta, por ejemplo, que estaba la cultura minoica? Claro, ahí lo que hicieron, perdona, ahí lo que hicieron fue abrir el istmo del Mediterráneo y anegarlo. Para borrar todo vestigio de lo que de la historia. Y esa ha sido la manera de ocultar, que es lo que llaman el diluvio universal. O sea, que fue provocado. Anegan el Mediterráneo, o sea, el Atlántico, el estrecho se abre, o sea, es decir, antiguamente estaba unido, se abre, anegan todo el Mediterráneo y todas esas ciudades quedan ocultas. Correcto. Con todo su conocimiento, pirámides, etc, etc, etc. Correcto. Quedaron las pirámides de Egipto y las pirámides que hay en Sarajevo, la de Visoko. Sí. Que es proveniente de la cultura osiriana. Si te das cuenta, los Shemsu-Hor, los seguidores de, son los seguidores de Hor. Te vuelvo a decir que es Horus, que Hor en sumerio quiere decir Baal. Era la raza de Baal, que eran los sirianos, que se llaman los sirianos, que igual no están ni allí. Ellos dicen que están allí, pero lo que está claro es que es una raza anfibia. Pero a lo mejor están aquí abajo, quiero decir, no se sabe, a lo mejor son intraterrenos o son de Marte. Es que hay una cosa, extraterrestre, no que puede ser, un extraterrestre puede ser intramarino. Sí. Fuera de la Tierra, puede ser dentro del mar, no te están mintiendo. Sí. ¿Vale? Puede ser interdimensional, de otro espacio-tiempo, no tiene por qué venir de esta galaxia, y bueno, sabiendo que hay agujeros de gusanos, pues cualquier cosa puede ser imaginable, sí. Y, porque la palabra Anunnaki significa seres venidos de fuera. Es que nosotros somos Anunnaki también. ¿Por qué? Porque hemos venido de fuera. Sí, es que el problema, es decir, lo que no entendemos, es decir, que ellos se apropian, como la palabra Satán, la satanizan, o Lucifer, se apropian de los mensajes que nos pueden beneficiar. Hacen, te vuelvo a decir, hacen un cruce, como la cruz de San Andrés. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros no llegamos a entender. No está en coherencia. Vale, pero la Tierra, lo mismo que asistió la Atlántida, asistió la Lemuria, está Mu, está Hiperbórea, ¿esto cómo lo montas? Vamos a ver, para mí Mu es una... Vamos a ver, si tú quieres crear, tienes que pensar que algo que podría ocurrir ya ha ocurrido. Para poder crear, tú ya conoces las reglas metafísicas, quieres sentir que ya lo tienes. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje entre Mu y la Atlántida? Que los atlantes destruyeron Mu. Mu está codificado como linaje humano. Y eso es lo que ellos pretenden. Romper con nosotros. Destruir nuestro linaje. Fagocitarlo y llevárselo. Y Mu sería el planeta Tierra en general. Mu es nuestro linaje, sea nuestro planeta o no. Vale, nuestro linaje es... Mu es nuestro linaje, llamémonos humanos o llamémonos como sea. En realidad es mónada. Mónada está codificado como la humanidad. ¿Vale? El uno. Mónada. Pero claro, ¿qué imagen ponen de la mónada? Otro uno, inverso. No, pero la mónada... Sí. La imagen de representar... Ya, pero ponen una serpiente, no sé si cornuda. Vale. ¿Vale? Que es Usumgalana, que es como llamaban a Baal en Sumeria. El demonio serpiente. ¿Vale? Entonces, el ejemplo claro de lo que ocurrió con el Mediterráneo, es decir, el Sahara era un vergel. En el momento que anegaron el Mediterráneo, con los vientos del norte, toda la sal del Mediterráneo fue hacia Norte África, y ahí todo el vergel se tapó con la arena salina del Mediterráneo. Se fue tapando, y entonces toda la cultura que podemos, todos los gráficos que vemos impresos en las paredes y toda la digamos, toda la riqueza, la sí, fauna y la flora que existía, desapareció. Porque se creó una zona árida.
en el momento que el Mediterráneo se anegó. ¿De Lemuria sabes algo? De Lemuria por ahora no. ¿Y Hiperbórea? Hiperbórea, Bor, en acadio, quiere decir toro. Son otro epíteto de los Draco, porque los Draco utilizan el toro, el carnero, el macho cabrío y la vaca, sobre todo, y la serpiente, como representación de ellos, porque ellos son una mezcla de todo. Baphomet. Correcto, Baphomet y Zu. Bueno, para quien no lo vea, en muchas iglesias de aquí de Cataluña, el Baphomet, bueno, lo pintan como si fuera el demonio, ¿no? O sea, la iglesia católica dice, bueno, ahí tenéis al demonio. Y el Baphomet lo utilizaban los templarios como si fuera su dios, por lo general, y los, no sé si eran los cátaros también, utilizaban esa imagen. Es que Baa, se llama Baa, Baphomet quiere decir Baa, Fo quiere decir Fos, es luz, Met es muerte. Es Baal, la luz y la muerte. Eso es Baphomet. Vaticano es Baal, Ti quiere decir vida, Ka es ser y no es luz. Es todo lo mismo. Pero el Vaticano, ¿dónde están todos los lagartos? lagarto que trabaja. Son todas las mismas entidades. O sea que no nos libramos en este planeta. No. Claro, y por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, con las pirámides de América, ¿no? O las que puedan haber en China, ¿siguen siendo las mismas entidades también? ¿O todo. ¿Todo lo mismo? Es la misma raza. Es decir, si alguien se quiere creer lo de Cola con Tiki, eso pues bien, pero... Sí, porque los dragones están representados en China, en todo Oriente. En todo Oriente. Y Quetzalcóatl también le llaman la serpiente emplumada. Quetzalcóatl es una palabra siríaca que quiere decir el carnero. Y coat es una mezcla con goat, que quiere decir el macho cabrío. Volvemos a lo mismo. La serpiente emplumada cornuda. O así, yo me da igual, así o así. Si tienes más poder así, menos poder así. Y a nosotros así, lo justico. Para que seamos como ellos, pero no mucho. A ver si encima les llegamos y encima les hacemos sombra. Tú antes fuera de cámara me habías comentado también que claro, si nosotros hacíamos despejo de ellos, sí, le estábamos limpiando su karma, correcto. Su karma, su transgeneracional. Eso es. ¿Podrías dar la explicación aquí a cámara de cómo me las explicaba? Sí, es una manera de, digamos, es como cuando tú quieres hacer un ritual y electromagnéticamente está sucio, entonces tú lo que haces, en vez de integrarlo o limpiarte, que es una solución más sencilla, lo transfieres. Es como coges una gallina y en el momento que tú lo matas, haces como una especie de transferencia, si quieres, de tu oscuridad, de tu densidad, y se la lleva. Es decir, se lleva tu basura. En vez de limpiarla tú, es más cómodo que me la limpien. ¿Vale? Que es como funciona la magia negra. Que es como funciona la magia negra. Es decir, yo cojo tu... ¿Cómo se dice? Cuando se conecta de la calle, es la conexión principal que va de la calle al edificio, se llama la no es la catenaria. Una... La cometida. ¿Dices? La cometida. Uh-huh. Yo la cometida hago una derivación y me la llevo a mi casa. A ti te dejo sin luz. Y luego yo, tu luz, que la he derivado a mi casa, te la voy vendiendo al precio que me dé la gana y me vas a hacer todo lo que yo quiera. Porque si no, no vas a tener luz y no vas a poder cocinar, no vas a poder vivir. Roba nuestra luz y luego nos la revenden. Si se puede entender. Sí, es un ejemplo. Un ejemplo para práctico, poder. Para entender. Práctico. Uh-huh. Todo lo que ha pasado en Siria es una proyección del karma de los sirianos. Y eso lo hacen mucho. Todo el sufrimiento humano de Siria es un regalo, que regalo, galo, ya te he dicho que quiere decir demonio, re es volver a endemoniarse o a la demonización, un regalo de los sirianos. Y por eso esas entidades hacen que estemos toda la vida en guerra, ¿no? Porque van claro, proyectando sus guerras
interdimensionales, su karma lo limpian. Lo vamos limpiando nosotros. Ellos proyectan todo ese, digamos, ellos se llevan nuestra luz a través, por ejemplo, de los templos, que son como unos router, si se puede entender de alguna manera, ¿vale? Y ellos nos transfieren toda su basura y nos las van comiendo a través del logos, a través de las frecuencias, porque el logos son frecuencias y por asociaciones de frecuencias canalizan. Y nos lo comemos de lleno. El que esté viendo esto está diciendo, madre mía, ya me dejo loco, entre los dos vídeos estoy obstinando. Información, la verdad, una primicia, porque lo está diciendo por primera vez como primicia, vamos a decir, en vídeo, luego ya da sus conferencias, sus talleres, para que la gente lo pueda entender mejor. Pero bueno, poco a poco que se vean el vídeo dos o tres veces hasta que vayan configurando. Porque si esta realidad la entiendes, desconfiguras parte de ese sistema de creencias que tú tienes interno. Y entonces cuando ya digas algo, lo dices con propiedad y ya tu mente no está engañada. Con lo cual, vamos liberando, soltando ese karma o esa mierda que ellos nos quieren que transmuten. No aceptarla, no aceptarla. Es decir, hay una cosa que nos han atrapado mucho, que es la palabra culpable. Volvemos a la dicotomía. ¿Culpable o inocente? Claro, culpable viene de la palabra griega kolpos, que quiere decir seno o vagina, el seno o la vagina. Entonces, por eso la mujer siempre se va a sentir culpable, porque la mujer tiene vagina y seno. Y el hombre, a menor medida, también va a ser culpable porque por ella ha pasado. ¿Vale? Inocente. In, ya hemos quedado en la primera grabación, que in quiere decir dentro de. Nocente es una palabra latina que viene de nocens, que quiere decir culpable. Es decir, inocente quiere decir dentro de la culpabilidad. Es decir, si entras en la dicotomía de culpable o inocente, el castigo te viene seguro. Porque si tú vas a un juez y le dices que eres culpable porque tienes vagina o por ella has pasado, te va a castigar. Y si dices que eres inocente, su subconsciente le va a decir, este hay que castigarlo y no sé por qué. O sea, que pillas seguro siempre. Te la comes seguro. ¿Y qué quiere decir castigo? Cas quiere decir, en sumerio, quiere decir muerte. Castigo es, digo, muerte. Es decir, un castigo está codificado a muerte. Es decir, compasión ninguna. ¿De ritos hay algo más que te quede por decir? ¿De los ritos? Mira, ahí vamos a ir a las otras religiones. Sí. ¿Vale? Cris, ya hemos quedado que es el macho cabrío. En Kis, Kisu, Kiso, Kris, el macho cabrío, en, por eso está, no sé si te suena el grupo Kiss. Sí, ¿vale? Que se pinta de correcto. Y dice, ¿cómo el grupo beso? No es el grupo beso. Cuando yo te doy un beso, te doy un macho cabrío simbólico. Eso los anglosajones, eso va para ellos. ¿Vale? Entonces, Kris, que es el macho cabrío, tragos en griego. De ahí sacaron la palabra Krishna. Krishnamurti. Krishna es el na, es ser humano, cabrón. Bueno, así se llaman, cabrón, sin, no insultando, el cabrón es el macho cabrío. Sí, sí. No cabrón porque sea malo, aunque lo sea, pero cabrón. ¿Y Buda? Buda es una raíz, bo, bu, de ahí viene la palabra buey. Buey. ¿Vale? En griego es vos, the boss, el jefe, que es otra vez el buey. Entonces, Buda hace referencia a otro epíteto, que es el buey, otro epíteto de los Draco. Al Bubalis, Baal. ¿Vale? Alá es el dios de los musulmanes. En Sumeria, 2.000 años antes, 3.000 años antes, quiere decir el demonio.
Alá. Alá. Y luego 3.000 años, yo si fuera musulmán estaría muy cabreado, porque me sentiría engañado. A mí me dolería. Y Alá, luego a los musulmanes dicen, este es tu Dios, se llama Alá. Sí, te fijas, cuando vas a la Meca hay un meteorito, que ellos dan la vuelta al meteorito. Es que eso es Al-Kaaba. Al es Alá, Ka es el ser de Abba. ¿Quién es Abba? Eva, la del paraíso. Como el grupo Abba, que lo llaman mamá mía, mamá mía, mi mamá. Ab es la vaca y Ba es Baal. Claro, hay una cosa que yo vi curioso cuando yo me metí a estudiar el sumerio, que Am es el toro y de Am han sacado mamá. Y de Ab es la vaca y de Ab han sacado papá o babá, babají. ¿Vale? Claro, yo no lo entendía, yo digo, hay una incoherencia. Y cuando estaba haciendo el libro, yo digo, no, Am es... Claro, hasta que yo no entendí que eran seres andróginos, yo digo, los que están traduciendo el sumerio se han equivocado. ¿Me entiendes? Sí, sí. No, desde mi punto de vista, a mí, la visión que tenía antes de hablar contigo, pues eso, eran unos seres andrógenos. Andróginos, andrógenos. O andrógenos. Sí. Genos es gen, bien. Que les manipulan a ellos, no es que los manipulen a ellos, ellos dan parte de sí y crean una raza dividida en el hemisferio izquierdo derecho, que es el humano, o quizás el humano es una mutación, da igual como sea, pero claro, tú das a entender, y yo decía, y volvemos a ser andrógenos, no, ellos quieren que volvamos. Ellos quieren que volvamos, que involucionemos. Que involucionemos a ver de dónde. Porque ellos nos necesitan para refrescar su raza. Uh-huh. Ellos están escondidos de nuestra percepción, porque como los percibamos, salimos corriendo. Y nos van intentando atraer. No hacen más que hacer películas como Avatar, que es en el planeta Pandora. Como ya te dije, Pandora, nunca ve la caja de Pandora o la casa de Pandora. Es decir, el Pan es el diablo y Dora es el macho cabrío, es decir... Es el Draco, en la casa del Draco. Y si abrimos la casa del Draco, abrimos pues todo el conocimiento. Claro. Conocimiento que nos hará libres. Claro, eso es lo que ellos nos dicen. Lo que los Dracos hasta ahora nos han transferido de su caja o de su casa, es toda su basura. Si tú te das cuenta en la película Avatar, como el, es que no me acuerdo cómo se llamaba, con su rabo lo conectaba en la oreja del dragón, que tienen unas orejas largas a nivel como si fueran cuernos. Es decir, el rabo era una manera de hacer una reconexión. No hacen más que darnos mensajes a ver si de una puñetera vez decidimos draconizarnos. Porque están desesperados. Porque estamos en el fil, en el fin de un posible cambio que por ahora no les llega. Claro. En el cosmos solo hay una ley, la ley de la libre elección, ¿vale? Es decir, si tú planteas unas bases o prefijas unas bases, se preestablecen, se hacen, cuando alcanzan una masa crítica se hacen firmes, pero tú lo has aceptado así. Muy bien. Ellos no nos han dado opción, no hemos tenido opción, porque no solo no han actuado desde el engaño, sino encima no nos han dado opción y por ello han quebrantado la ley de la libre elección para poder elegir. Porque si nosotros como especie somos así, es porque queremos ser así. Y no nos pueden derivar a tener unos cuernos, porque si no tendríamos cuernos, rabo y seríamos ovíparos y andróginos. Pero entonces, la exposición que estamos haciendo, este coloquio, es para que los que estén escuchando se den cuenta y participen y decidan. Que sepan que tenemos que elegir y que decidan. Claro, ellos saben que son muy feos.
Claro, ellos saben que en el momento que se asomen a nuestra realidad, no los vamos a aceptar. Llevan ya, por lo menos, 12.000 años intentándolo, sobre todo los últimos 8.000 años. Si tú te das cuenta, en una de las primeras ciudades que conocemos, que tenemos conocimiento en Turquía, en Anatolia, que es Katarjuyuk, toda la decoración que había en todas las casas eran unos cuernos, en honor a los dioses cornudos. Que en Sumeria se llamaban los Dingir. Cuando Gilgamesh fue a hacer ese viaje que está en las tablillas sumerias, en Uma Elis, en las epopeyas, que fue a luchar contra Huwawa. Huwa quiere decir en siriaco, quiere decir serpiente, la gran serpiente, es el draco. ¿Vale? Nos están dando mensajes. Que luego eso se extrapola a Teseo luchando contra el Minotauro. O Jasón con Taonte en la península de Crimea. O San Jorge con el dragón. Pero lo que no entendemos, que Jorge, hemos quedado que es oscuridad, como ángel. Jor es Baal, el Baal de la oscuridad, y el dragón. Es decir, uno lucha contra otro. Si tú entras en esa dicotomía, si estás con San Jorge, estás con el dragón. Si estás con el dragón, estás con el dragón. O sea, siempre estás con el dragón. Claro. Y ese es el engaño. Claro. Entonces, tenemos opción. ¿Qué pastilla? ¿La roja o la azul? Las dos son las mismas. Entonces aquí lo que hay que hacer es decir, paso de pastilla. No tomo pastilla. No voy a tomar ninguna pastilla. O sea, aquí es... pasar de los políticos, porque nos engañan, los religiosos. Pasar de, dentro de lo posible, sí. Pasar de todo. Claro, pero no te puedes volver un ermitaño, irte a una montaña y... He dicho dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Pasar de todo. Dentro de lo posible. Pero que si hay que jugar el teatro, pues se juega. Si hay que trabajar, pues se trabaja. Pero teniendo ya las herramientas que conocemos, no nos engañan. Desde el conocimiento. Hay una cosa que es dentro de la mitología griega, que era Teseo. ¿Vale? Teseo va al laberinto del Minotauro, que era Gnosos. Gnosis, en griego, quiere decir el conocimiento. Que estaba protegido por el dragón, por el Tauro. Teseo es el deseo, que al mismo tiempo hay una palabra griega muy parecida a Teseo, que quiere decir la venganza. Pero si nosotros nos queremos vengar del dragón, que se supone que es el que guarda el conocimiento, para poder encontrar nuestra liberación, entramos en el enfrentamiento y entramos en la polaridad. Y de ahí no salimos, porque a nivel predatorio ellos tienen ventaja. Y a nivel ya de lo que sería el humano en sí, que nosotros decimos, pues mira, las grandes corporaciones o los Illuminati o los maestros de Sion, ¿no? Esta serie de personajes están sirviendo al dragón. Correcto. Y no lo saben. Vamos a ver, el problema es decir, ¿tú has visto a un dragón? No. Cuando lo veas, habrás entrado en su frecuencia, entonces estarás atrapado. Porque encima su frecuencia es más densa. Entonces, cuando lo veas estará atrapado por dos motivos. O como víctima, o como compañero. O te asocias a ellos, o eres víctima de ellos. Pero entonces ya no tienes escapatoria. No hay que entrar en ese juego. Ellos nos presentan dicotomías, polaridades, para que elijamos, y elijas lo que elijas, vamos a perder. Claro, volviendo a lo de Taonte, si tú te das cuenta, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la cumbre se realizó, la celebración de la cumbre, la firma de la, de, la, 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 el reparto
o los acuerdos se firmaron en Yalta, que es la península de Crimea. Si te das cuenta, estaba Churchill, Roswell, y estaba Stalin. Sí. ¿Era Roosevelt o Eisenhower? Roosevelt. Yo ya no lo sé, pero bueno, está igual. Vale. Estaban mirando al mar, al Mar Negro. El Mar Negro es el Edén. Si tú te das cuenta, en la Biblia hay cuatro ríos, hablan de los cuatro ríos. Tigris, Éufrates, ¿no? Ahí hay dos. Vale, vale. Dnieper, Donest, Don y el Danubio. El Doner y el Don, los cuatro ríos. Lo mismo que hicieron con la Atlántida, de abrir el istmo de Gibraltar, hicieron posteriormente en Mármara, en el istmo de Constantinopla. O sea, cerrar ahí. A ver, de abrir es cerrar. No, abrieron y anegaron el Mar Negro, que era otro lago más pequeño. Y ahí estaba el Edén. Y ahí, para mí... ¿El Edén qué significaba? El Edén fue, digamos, el último cultivo... El último cultivo de humano de esta última humanidad. De ahí plasmaron las bases de nuestro logos actual, digamos el código fuente. ¿Y los de Neandertal? Neandertales o otros, forenses y pa, pa, pa. ¿Estos quiénes eran? ¿Tenemos que ver algo nosotros con ellos o es otra historia? Ahí, no, de lo que no puedo, digamos, de lo que aún no tengo, yo puedo tener mis ideas, pero de lo que aún no tengo conocimiento no te puedo transmitir. Es decir, no, de lo que yo no lo tengo claro, es decir, no te lo puedo transmitir. Lo que está claro, que la organización de los diferentes, dentro de la especie humana, de las diferentes razas, es una organización inteligente y sofisticada. Y nos han plantado como champiñones, es decir, está claro. Si tú miras los babilonios, son los mismos que ahora, tienen los mismos rasgos, son los mismos que ahora. Con barba, sin barba, somos los mismos. Somos la misma especie. Con diferente cultura, con diferente lenguaje, pero con los mismos deseos y los mismos propósitos. Que es vivir, amar, pues, seres humanos. Y desarrollarnos dentro de lo que creemos que era nuestra libertad, que nunca la hemos tenido. Vamos a ver, hay una curiosidad, que es la palabra sex, ¿vale? La palabra sex está conformado entre dos palabras, que es ses y seg, sumerias. Ses quiere decir hermanarse, y seg es un tipo de muflón, otro tipo de macho cabrío. Volvemos a lo mismo. Sex o sexo, hacer el sexo, quiere decir hermanarse con el cabrón. Coño. De ahí viene la palabra sexo. Sexo. También había otra. Esto va para los militares. Por ejemplo, hay una palabra acadia que es paso. Paso. La pasión. La pasión como sufrimiento y la pasión humana como amor, que no tiene nada que ver. Volvemos con amar, amargura, pasión, sufrimiento, pasión de sufrimiento, como la pasión de Cristo. Claro, allí nos hacen creer, nos hacen sentirnos culpables, pero no solo nos sentimos culpables, sino encima lo canibalizamos en el ritual religioso. Nos comemos la sangre y el cuerpo de Cristo, del macho cabrío. Claro, entonces si simbólicamente nosotros lo hacemos a ellos, ellos tienen derecho a la réplica. ¿Me entiendes? Entonces estamos en sus manos. Total. Y encima nos culpabilizan. Tú eres el culpable de esto. Tú lo haces. Y si tú te lo crees, como en una película, tú generas con tu poder. Tú te lo crees, ese sentimiento de culpabilidad ejerce la atracción. Para que te venga a ti todo ese sentimiento de culpabilidad y ser vulnerable a su venganza. Bueno, yo me gustaría
acabar con dos o tres dos cosillas y luego ya, si te parece bien. Una es el tema militar, con lo de paso, que quiere decir, en acadio quiere decir sacrificio humano. Entonces, cuando le dicen al militar marcar el paso, lo están induciendo al sacrificio humano. Paz quiere decir sufrimiento y castigo en griego. Pazos, de ahí viene la palabra nuestra, paz, que quiere decir sufrimiento, no quiere decir paz, pero también quiere decir sacrificio humano. Pero sacrificio es sacrificio, no esfuerzo. Sacrificio de cortarle la cabeza y comértelo, ¿vale? Entonces, cuando le dicen a los militares marcar el paso, lo están programando para ir a la muerte, como si fuera un sacrificio simbólico. Para mal, ¿no? Y luego, Marza en sumerio quiere decir, es un ritual también de sacrificio humano. Es decir, Pazo o Pasu es un ritual de sacrificio humano en acadio, en babilonio. Marza es en sumerio. De ahí viene la palabra marcha militar. Es decir, marcha. Me voy de marcha. Marcha o Marza. Y paso, marcar el paso, quiere decir, te están programando, porque marcar, viene. Marca viene de Nacadio, que quiere decir unión y enlace. Unión y enlace con el sacrificio. Marcar el paso. O sea, que si me voy de marcha, encima estoy haciendo un sacrificio a Dios. Te está programando para ello. Encima me voy de fiesta, me estoy divirtiendo y ellos están alimentando. Algunas veces puedes tener accidente de coche. Si entras en resonancia. Yo he visto gente que ha entrado en accidente de coche cuando se ha ido de marcha y todavía no empieza la noche, quiero decir. Que pam, directos. O sea, que no hay que decir me voy de marcha, sino me voy con los colegas a dar una vuelta. Sí, cuanto menos hable uno. Y luego quiero acabar con lo de, con la idea de draconizarnos, porque ellos han utilizado diferentes mensajes, ¿vale? Para llevarnos a la masa crítica. Desde el terror, miedo, sufrimiento, o desde el amor. Desde el terror, una ha sido nazi. Nazi, zi, quiere decir cuernos en sumerio. Nazi quiere decir los seres humanos cornudos. Cuando yo digo sí, lo mismo que gracias, sí, estoy aceptando los cuernos. ¿Vale? Y cuando digo no, rechazo mi luz. Nazi eran los seres humanos cornudos, unos representantes de los cabrones, o de los dracos, sin ellos saberlo. ¿Qué ocurre? Los nazi generaron terror sobre la raza, sobre todo hebrea, porque genéticamente la hebrea es la más cercana a la sumeria a nivel de codificación mediante la lengua, para generarles esa masa crítica para ver si pudieran, ese miedo, ese terror, para si poder dar la orden a tu subconsciente y mutar a tener unos cuernos. Hay otra manera, que es a través del amor, que es, por ejemplo, los udos. Udos. Hay dos palabras en sumeria que yo sepa, que es zi y u, o yu, yu. ¿Te acuerdas del tío Sam? Yu. Tú también. Yu chu. Tú también. ¿El qué? Dos cuernos. Chu es también y dos. Dos lecturas. Yu es asta, tú dos astas. Entonces tú, cuando estás emocionado porque
por lo menos a mí la música del sudor me encanta. Estás emocionado, me encantan los sudor, me encantan los sudor, me encantan los sudor. Pues te encantan los cuernos también. El mensaje que te están transmitiendo. Sí, yo siempre he visto que el hombre este, bueno, el cantante Dudo, siempre está metido en temas simbólicos. Por decirlo de alguna manera, de simbología, siempre está metido en temas masónicos también, en temas que tienen que ver con todo esto que estamos hablando de simbología. Y no me acuerdo lo que significa castellano, catalán o vasco, no sé si lo hemos hablado en la comida o en el vídeo. Él. ¿Eh? Catalán. Sí, lo que significa la palabra. Lo de vasco creo que lo he comentado ya, que los vascos no quieren ser vasco para no dar asco. Es normal, yo tampoco me gustaría llamarme vasco. Euskaldun o como sea. O sea, si lo dices en vasco, o sea, está bien dicho. De Euskal Herria, bien. Hombre, EU es una palabra con la codificación positiva, como han codificado Europa. Quiere decir por encima de. Pero claro, entonces. Pero si lo dices en castellano es una patada. Una patada, en el culo. Es asco. ¿En asco. Catalán? Cato quiere decir por debajo de, es decir, sometido. O sea, estamos sometidos. Catarsis. Catacumbas, por debajo del suelo, es decir. No, entonces, no, yo no utilizaría, lo mejor es no llamarse nada, es decir, lo mejor es no autodenominarse en nada, es decir, yo soy y punto. ¿Y castellano? Ah, ¿español? Español, español ya eso ya lo hemos comentado en el primero, que España quiere decir miseria. En griego. Yo, por ejemplo, lo de catalán, mañana es el Día Grande de Cataluña, lógicamente cuando veáis este vídeo ya habrá pasado, ¿no? Pero se celebra que España conquista Cataluña prácticamente, o sea, es una. A ver, celebrar algo positivo, se celebra algo negativo, la pérdida de Cataluña, ¿no? Y claro, después de diciendo tú lo que significa ser catalán, pues ni voy a ser catalán, ni voy a ser español, ni voy a ser americano, ni nada. O sea, lo que soy mi logo, y punto. Y ya está. Y tampoco te llames bicho o insecto. Humano tampoco. ¿La palabra correcta cuál sería entonces para denominarnos? Hombre, yo, una de las palabras coherentes que yo he encontrado dentro de lo poco que nos han dejado es monor, que es mo, el linaje humano, y nor es luz. O sea, somos los monos. Somos la monada. La monada. O una monada. Una monada. Pero no somos para nada ese bicho con cola que aparece encima de la palabra monada. No tiene nada que ver con nosotros. Perfecto. Bueno, habéis visto que este libro es una patada al diccionario de la lengua castellana, catalana, vasca, lo que quieras decir. Estamos hablando de que este libro es la primera parte de lo que estábamos hablando, de lo que se han hablado en estos vídeos. Lógicamente esto va a costar entenderlo, digerirlo, o quizás vamos a tener muchos retractores que nos van a mandar a la... No pasa nada. A paseo. A ver, el que quiera... Que cojan el diccionario, que se vayan, que viajen a Sumeria, que se empapen de la información y que vinculen las lenguas hasta ahora, que hagan vinculación, que hagan el trabajo. Claro, yo lo que voy a decir, es la primera vez que tenemos esta suerte de tener una persona como aquí, el señor Sergio, para que nos dé toda esta explicación... que para mí ha sido tremenda, porque claro, hasta ahora todo el mundo habla de las tablillas, habla de los sumerios, de los anunnaki, se hablan muchas tonterías en internet, pero nadie ha hecho una asociación de la lengua para poder entender cómo nos están manipulando a través de la palabra, el lenguaje o el logos. Porque a través de la escritura nos han engañado, porque para nosotros, y sobre todo el hombre, es visual. Uh-huh. Y para poder entender la transferencia hay que vincular fonéticamente desde el origen hasta ahora. Hacer vinculaciones semánticas, vinculaciones fonéticas, uniendo las diferentes lecturas o las diferentes semánticas de cada lexema. Muy o bien. De cada palabra raíz. Solo queda decirte que muchas gracias. Para mí esto es una bomba. Quien quiera que, pues eso, que siga investigando, que aprenda lenguas muertas como tú, que no son muertas. Que para mí lenguas son... madre o lenguas vehiculares. Exactamente. Para que investiguen y ahí lo dejamos, oye, y vamos a hacer otros vídeos porque yo creo que esto es muy interesante y si vosotros veis estos vídeos y lo pedéis, se pide, pues se dará mucho más, lógicamente, es lo que decimos. Si hay interés en este tipo de temas es porque realmente estamos despertando conciencia, bueno, es a donde queremos llegar. Ojo, despertar, perto es, en portugués es cercano, despertar es alejarse de uno, lo que se entiende por despertar, pero no se pronuncia despertar. ¿Cómo lo dirías? Es que no lo sé, podríamos encontrar, por abrir los ojos, no lo sé, o darse cuenta, lo veo mejor. Y que sí que lo hemos hablado. O entender.
La palabra amor, ¿cómo sería entonces para decirlo correctamente? ¿Cuál? La palabra amor. Amor, prohíbo. 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 O sea, prohíbo. Prohíbo. Pues prohíbo ver este puto vídeo. Bueno, muchas gracias. Y ha sido un placer tenerte aquí todo el día en Barcelona, venido desde Valencia. Y espero que esto siga y continúe y continúe, y que también te llamen a ti por muchos foros, muchos puntos, para que puedas distribuir esta información y que el libro pues sea un bestseller, ¿no? Como se dice. Entonces te prohíbo que seas un bestseller. Prohibido. Prohibido. Prohibido de que seas un bestseller. Os prohíbo a todos. Muy bien, pues ya para cerrar, si quieres decirnos algo a la gente que nos está mirando, pues ya cerramos. No, quiero... Lo único que quería era transmitir un mensaje que he podido yo interpretar dentro de los mensajes ocultos de las lenguas, que nos, digamos, que nos han ocultado, pero que nuestro subconsciente siempre lo ha tenido implícito, y lo único que se ha tenido que hacer ha sido conectar conscientemente con el subconsciente, porque no ha habido nada que aprender sino recordar, ¿eh? Sí que ha habido la ayuda, he tenido que viajar hacia Sumeria, hacia el léxico sumerio, y venir hasta la actualidad para poder entender qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que han estado haciendo con nosotros. Bueno, yo para dejar algo para el tercer vídeo, para que la gente esté atenta cuando se haga y se ponga, a través de la música también se manipula. También. Y ahí lo dejo. Pues son rituales. Son rituales, sí. Ahí también nos puede dar un repertorio muy grande. Miley Cyrus de Sirio, ¿eh? Rihanna y Nana. Y continuamos. Pues muchas gracias y gracias por seguirnos.